Póker de Ases, programa de opinión en temas de interés social, con Carlos Mondragón, Jesús Moreno, Paco Laiseca y un invitado especial cada semana. Póker de Ases, una producción de... Buenas tardes, estimada audiencia, bienvenidos a esta gran partida de Póker de Ases en el Centro de Operaciones Enfoque Coyote, transmitiendo para ustedes desde el icónico Centro de la Venta aquí en San Juan del Río, Querétaro. Hoy veremos algunos temas de interés general, por no decir social. Los cambios en la dirigencia de partidos políticos, la apertura ciudadana que los partidos políticos dicen que vamos a tener, y bueno, creo que algo que es muy importante en materia de salud, como que es el COVID, no hay que bajar la guardia. Adelante, continuamos, y Carlitos Mondragón, ¿quién está con nosotros hoy acompañándonos aquí en la partida de Póker de Ases? Muy bien, pues en Póker de Ases, don Jesús, primero saludo a nuestro amigo Paco Laiseca Basurto, de Enfoque Coyote. Qué gusto tenerte por aquí, amigo. Mucho gusto, Carlos. Bienvenidos. Carlos Tizoc Mondragón, Barrón, el dragón de Mondragón, y Jesús Moreno Trejo, de Líderes de Opinión. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos un invitado de lujo que hace análisis. Además que es un formador. Es catedrático, es abogado litigante. Tiene un programa que tiene mucha audiencia, yo a veces lo escucho, a veces lo critico, ¿sí? Pero él aguanta, aguanta vara, como dirían. Juan Carlos Alcántara Aguilar, bienvenido de Alcántaro con Alcántara. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Mi estimado ingeniero, un gusto volverlo a saludar. Señor Laiseca, bueno, ya después de muchos años que no nos veíamos, pues aquí nos encontramos y nos saludamos y bueno... Estamos aquí para a sus órdenes. Pues ahí te va la pregunta primera. Como dirían en mi rancho, tú fuiste regidor de un partido casi extinto, el PRD, en el periodo de Francisco Laiseca Cuellar, ¿verdad? Efectivamente. Fuiste regidor, eres un hombre de pensamientos de izquierda, vienes de una escuela de maestros, formado de la Normal de Maestros. Eres abogado y te preguntaríamos, ¿cómo ves estos cambios que tienen que darse de las dirigencias municipales y que hoy, pues el PRI lleva una forma muy distinta a los morenos y a los panistas para poder tener eso que necesitan, sus comités municipales, coordinaciones, como las quieran llamar, y que las figuras de uno y de otro... pues dejan mucho que desear. Bueno, Carlos, mira, yo te comentaría, ahorita que haces la introducción, que me decías de un partido casi en extinción, como lo es el PRD, pues efectivamente yo creo que el tiempo nos educa, la lectura nos transforma y las vivencias nos hacen cambiar el pensamiento. Y yo recuerdo con mucha nostalgia aquellos años de juventud cuando expresábamos México, creo en ti, hasta que desaparezca el PRI. Y bueno, fíjate que ahorita que dices de la extinción del PRD, bueno, hubo su momento en que la gente del PRI se trasladó al PRD, ahí el momento actual donde la gente del PRI y la gente del PRD se traslada a Morena, con o sin pensamiento de izquierda, simplemente es buscar el espacio político sin preparación alguna, sin capacitación alguna, y sin, vamos a llamar así, sin un afán verdaderamente de servir, sino simplemente de autoservirse. Esta situación te la comento porque, bueno, al final de cuentas, cuando te digo, hay ese traslado de personas a los diferentes partidos políticos, pues nos tiene que llevar a reflexionar que dentro de la política nacional todo lo que criticábamos del PRI se traslada a los partidos actualmente, ¿no? ¿Qué ha cambiado del PRI? Pues absolutamente nada. O sea,
hay una convocatoria que hizo la coordinadora o dirigente del PRI en Calpan de Serra hace algunos días, donde lanza la convocatoria para la renovación de los comités municipales, donde se van a registrar las fórmulas, y como bien se señala por ahí, casualmente todas las fórmulas son únicas, y simplemente en la asamblea se les va a dar el visto bueno, y bueno, al final de cuentas, ¿qué cambió? Bueno, él sigue siendo el dedazo, hoy en algún otro partido le llaman, soy el destapador, y tiene sus corcholatas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, o sea, nada cambia en la política, nada es nuevo, lamentablemente, y eso es lo que le está empañando a los partidos políticos pues, su verdadera transformación, su verdadera vocación de servicio, ya que son instituciones públicas que viven del erario público, que están creadas para beneficiar a la sociedad a través de propuestas generadoras de cambio, transformación y de ajustes sociales. Sin embargo, hoy vemos un Morena donde el 50% de sus delegados van a ser elegidos directamente a través de una votación, donde no va a haber acarreo, donde no va a haber compra de votos, donde no va a haber democracia, porque al final de cuentas, si quieres un programa, pues tendrás que acudir y presentarte a votar por quien te ofreció el programa, te apoyó y te apuntó, aunque bueno, el uso y manejo de los recursos públicos para fines políticos es un delito, pero pues ya no estamos como, ya no somos iguales a los demás y estamos en otra época, no nos compare, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas te lleva a pensar realmente qué es lo que está pasando tanto en el PRI, en el viejo PRI, en el nuevo PRI, perdón, en Morena, y qué va a pasar en el PAN, o qué va a pasar en el Movimiento Ciudadano, o qué va a pasar en el PRD. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, estamos exactamente en un año donde se tienen que dar los ajustes políticos electorales en cada uno de los partidos políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional, donde los resultados de estos reacomodos de estructuras partidistas serán un factor importante para determinar en el próximo año, que viene una elección muy importante, que es la del Estado de México, que va a ser el preámbulo para la elección del 2024. Y digo el preámbulo, ¿por qué? Porque si se gana la del Estado de México, se gana la de Veracruz, pues ya estamos hablando de que ahí va casi un 35% de la votación de un país, lamentablemente o desafortunadamente para muchos. Y si tomamos en consideración de que en el 2018... por ejemplo, Morena en el Estado de México tenía aproximadamente 72 municipios, el PRI apenas 18, y después radicalmente Morena pierde una mayoría de municipios en el Estado de México y el PRI se reestructura, incluyendo, vuelve a recuperar el famoso y místico municipio de Atlacomulco. Pues bueno, y que pues hay que recordar que también fue ahí donde le dieron cuello a la estatua de Andrés Manuel López Obrador, pues quiere decir que algo está pasando en el país. Y en el estado de Querétaro, pues este tipo de situaciones en las cuales quienes nos interesa o nos gusta la política, nos empapamos de la política, participamos en política, aunque no estemos registrados en ningún partido político, vemos un Morena completamente desencajado, completamente fuera, desorbitado, vamos a llamarle así, donde sus peores enemigos se encuentran dentro de Morena, no fuera de Morena. Y el PRI, pues desafortunadamente con esa didáctica o costumbre política que tienen de asimilar, obedecer y aceptar, pues vemos que la democracia pues sigue siendo también dedazo, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos tenemos que aprender a asimilar de qué. La política son momentos, son tiempos, y en este momento y los tiempos nos hablan de un caos dentro de Morena, nos hablan de un caos dentro del PRI o un nulo resurgimiento del PRI, y nos hablan también de un Partido Acción Nacional donde está calmado, apacible, viendo los movimientos de los demás, porque ellos aprendieron en la elección pasada, y San Juan del Río es un claro ejemplo, que existe algo muy importante que se llama sociedad,
y que supieron traer cuadros del PRI, del PRD, supieron traer cuadros sociales muy arraigados en otras estructuras políticas que fueron y arrastraron y llevaron votos al Partido Acción Nacional y lograron imponerse, pues en este caso en San Juan del Río en forma aplastante y en la mayoría de los municipios del estado de Querétaro, ganando la mayoría en la legislatura. Pero algo muy importante, ellos lo aprendieron, Morena lo rechazó, el PRI pensó que esos cuadros ya no le servían, pero siempre hay alguien que dijo a alguien que lo que tú no quieres, el otro lo recibe y lo aprovecha. Entonces, mi apuesta es hacerte esta pregunta. Juan Carlos, ¿es la misma vaca, la misma gata más bien, revolcada en el cambio de dirigencias, en donde no hay una democracia real y siguen haciendo los partidos las designaciones, la mayoría de dedazo? Pues es que yo le preguntaría a la sociedad en general, cuando alguien me dice, anteriormente cuando éramos jóvenes y hablábamos del tapado, ¿quién será el tapado? Teníamos 5 o 6 tapados, ¿no? Y alguien nos dice, es que no somos iguales, no nos pueden juzgar igual, yo soy el destapador. Y te dices fulano perengano. Y hay corcholatas actualmente. Y lo peor de todo, que se dejan llamar corcholatas, porque me acuerdo de la tostada y la guayaba, de la película de Pedro Infante. De nosotros los pobres y ustedes los ricos. Exactamente, me quedo con esa situación. Bueno, ¿dónde está la dignidad de estas personas que dicen ser políticos, son senadores, diputados federales, y se quedan con esa asimilación y todavía hasta festejan? Es que ya el señor presidente me ha nombrado 5 veces, ¿no? Soy la corcholata número 5. Entonces, realmente, yo cuando empezamos esta plática te comentaba, Carlos, y le comentaba al señor Laiseca y al ingeniero Jesús, dice alguien, bueno, o sea, cuando el PRD surgió, y llegamos muchos al PRD, algunos sin militancia partidista en ningún otro partido político, vimos cómo las huestes priistas salían del PRI a irse al PRD. Hoy vemos cómo las huestes priistas están en Morena y cómo las huestes priistas del PRD están en Morena y cómo muchas estructura panista está en Morena. Yo por eso te hablo, o sea, cuando hablamos de política, al menos a mí en la escuela, en la preparatoria, diría alguien, el profesor Estanislao Álvarez nos enseñaba qué es la política y para qué quiere ser político, ¿no? Pues es una forma de servir. Pero hoy vemos que dentro de esta política que hablamos a nivel nacional, no es servir, es servirse. Y a mí me van a perdonar, pero bueno, mientras yo vea circulando los sobres amarillos, mientras yo vea a la prima del presidente generando mayores contratos, mientras yo vea al esposo de la Secretaría de Energía generando contratos con compadres y amigos y crear empresas 4 días antes de que se empiece a generar o se dé el banderazo de salida de Dos Bocas y se le den el mayor número de contratos y que los contratos ni siquiera sean puestos a la vista de la población porque son de asignación directa, no somos iguales. O sea, sí, efectivamente no somos iguales. O sea, es lo mismo. No son iguales, pero el guinda y el tricolor, pues ahí se va, ¿no? Y si hablamos del PAN, pues también el PAN cuando empezó a manejar esta cuestión de las asignaciones directas, el PRI lo criticaba, ¿no? ¿Por qué no lo pones a concurso? Pero bueno, pues la ley se lo permitía. Y ahí vemos este tipo de situaciones. Pues interesante saber que es lo mismo, pero vamos a un corte, sigan viendo Pócar de Ases, regresamos.
Pues así estamos, de vuelta en Pocar de Haces, y yo tengo aquí una pregunta. Entonces, si todo esto es lo mismo, ¿una campaña se gana con qué? ¿Con dinero? ¿Con palancas? ¿Con favores? Si todo es lo mismo, ¿cómo se gana una campaña electoral? Una campaña electoral tiene diferentes procedimientos para hacer un convencimiento del electorado. La primera es que la figura que va a ser la figura central, el candidato a la presidencia municipal, el candidato a diputado local, debe tener un fuerte acercamiento con la población de origen, cuando digo de origen, de preferencia que sea nativo de la población. El trabajo social, el trabajo político que haya realizado es de gran importancia. Pero, como decía ese maestro, que ahorita que hablábamos de Atlacomulco, un maestro rural también, maestro de primaria, Carlos Can González, decía: un político sin dinero, pues es un pobre político. Y hoy vemos, y lo tocábamos en esta mesa, señor Laiseca, mientras vemos que el circulante de billetes sigue en fajos o sigue en bolsas amarillas, donde el hermano, el primo lo recibe, donde el sobrino de Laida Sansores pide los apoyos, pues ¿cuál es el cambio? Porque bueno, una cosa es de que un funcionario público de Pemex encarcelado le haya pedido a una empresa extranjera brasileña tantos millones de pesos para a fortalecer la campaña política electoral y se los den, y este los distribuye dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y otra cosa que sigue siendo un delito es que yo, hermano, yo primo, yo sobrino de Laida Sansores, pido dinero para financiar o para obtener recursos económicos y financiar una campaña política electoral. ¿Cómo se gana una campaña política electoral? Bueno, yo creo que hoy tenemos ejemplos muy vastos en América Latina, en este caso Brasil, en este caso México, en este caso Colombia, donde vemos figuras políticas que hoy obtienen la presidencia de la República, que fueron 3 veces candidatos a la presidencia de la República y en la tercera obtienen el triunfo electoral. Diría alguien, y lo dijo Fox, o sea, es campaña política y todo lo que, y se puede prometer todo. ¿Y a qué voy con esto? O sea, a lo mejor puedo ir con mucho sarcasmo, muy herido, muy inadecuado, pero bueno, Fox así lo dijo: en campaña política se vale prometer todo y se puede prometer todo. Enrique Peña Nieto, pues, dijo alguien, si Enrique Peña Nieto hubiera sabido que era posible inaugurar el aeropuerto de Texcoco con el 30% de avance, lo hubiera hecho. Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar Dos Bocas. Y bueno, no tenemos nada. No se puede una gota de gasolina o de diésel refinado producir en Dos Bocas. Ni se puede. El aeropuerto, hoy, el aeropuerto internacional creado en esta administración, bueno, pues sí, 4 vuelos diarios, 5 vuelos diarios, está bien, no hay ningún problema. El aeropuerto de en Oaxaca, de Puerto Escondido, tiene aproximadamente 12 vuelos diarios, es una sola pista, y se quedaron así como que, ¿qué pasa, no? ¿O qué hicimos mal? Y si lo llevamos a un término más entendible, es decir, el aeropuerto de Texcoco era, si lo viéramos como un estacionamiento público, era para 450 carros. El aeropuerto Felipe Ángeles es para 150 carros, nomás que ahorita nomás son para 50, y en 15 años ya podrán caber 150, ¿no? ¿Se vale prometer todo? Hoy escucho esta cuestión de qué, cómo se gana una campaña política, y vemos ahorita el PT que está diciendo: debemos disminuir el IVA. O utilizar correctamente los impuestos, ¿no? Sí. El problema aquí es, bueno, disminuyes el IVA y cómo le vamos a hacer para manejar todos los programas que mantiene el 20% de la población. Es decir, el 20% de la población, y a lo mejor me estoy yendo elevado, que es la que paga impuestos para tu beca, para
tu despensa para la madre soltera, para 60 y más. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pero el PT está, vamos a reducir. ¿Y esto a qué nos lleva? El Partido Verde Ecologista, en el proceso político electoral de hace 12 años, cuando le fue mejor, ¿cuál era su propuesta? Siendo un partido de vida. ¿Muerte? ¿Pena de muerte para quién? Para el violador y el asesino. Y se fue hasta arriba. Hoy el PT está ocupando esto, que es aliado natural de Morena. ¿Cómo se gana? Pues convenciendo. O sea, tenemos estos... Bueno, a ver, Juan Carlos, permíteme. ¿Con mentiras, con dinero es como se gana? Porque tú dices, se puede prometer todo. Y quienes hemos sido candidatos, sabemos que la compra de votos, el mero día que se da la votación, ya hay gente operando, comprando votos y claro, diciendo, ¿cuántos hay? ¿5? ¿1,000 pesos cada quien? Claro. ¿Lo podemos comprobar? Claro que lo podemos comprobar. Se ha comprobado. Pero la gente acepta, porque yo recuerdo que me dijeron, oiga, es que vinieron a mi casa y me ofrecieron, y bueno, pues al menos para una buena despensa me alcanza, me pagaron a 1,500 pesos el voto, a 2,000, ¿no? Sí, pero ahorita, entonces, acuérdate que con 1,000 pesos, tu despensa disminuye a lo que comprabas hace 10 años, ¿eh? Estamos con un proceso de inflacionario que 1,000 pesos yo creo que nadie te los va a recibir, pues, con 1,000 pesos no alcanzo a comprar la despensa de una semana hoy en día. El proceso inflacionario que está afectando a México. Pero así se ganan los votos. Pues sí. Y así se gana, mintiendo. Hoy te estoy diciendo mintiendo. Te estoy diciendo mintiendo. Sí. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario que está viviendo México está muy por arriba de los números. Perdón, yo no coincido contigo porque yo tengo otros datos. Pero vemos que estamos en una situación casi rayando a un proceso donde... No me gusta recordar los 70s ni los 80s, porque aunque era muy joven o muy niño, yo ya veía lo que pasaba cuando de 12.50 a 18, de 18 a 22 y demás, cómo el proceso inflacionario nos afectó tanto que, bueno, mi papá, recuerdo, nos llevaba 4 hijos a comprar zapatos. Y después nos decía, más vengan 2, ¿no? Porque ya no se puede. Es lo que está pasando, y nos está pasando, y no hemos querido entender, o no vemos, o no pretendemos entender lo que nos está pasando aquí. ¿Y qué te puedo decir que es lo que nos está pasando aquí? Cuando vamos al súper, vamos a la tienda, vamos al mercado, aquí están checando los precios, pum, 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 lo que comprabas en un carrito con 1,000 pesos o 1,500 para tu despensa, hoy ese carrito no llega ni a la mitad de lo que comprabas exactamente hace un año. ¿Y qué es esto? Son mis otros datos, son mis mentiras, son algo que no pude controlar, algo que por X situación lo fui dejando y fui subsidiando otras cosas para tener un padrón de votantes aferrado a mí, jóvenes construyendo, 60 y más, madres solteras, apoyo para esto, apoyo para lo otro. Perfecto, se les tiene que dar. Pero ese 20%, y vuelvo a insistir, que se me hace exagerado, de población que subsidia y paga impuestos, no sabemos hasta cuánto más pueda seguir soportar esta situación. Carlos Jesús, lo que dice Juan Carlos nos regresa al tema de la sesión pasada, de la partida pasada. Leyes y mentiras. No sé qué opinen. Pero sí, efectivamente, y lo comenté en el programa anterior, 33% de los que trabajamos lo pagamos en impuestos. Y esos impuestos se están yendo a programas sociales que aparte están dañando el futuro. ¿Por qué? Porque estás haciendo gente floja que no se ponga a trabajar para obtener, gente que se crea que se merece tenerlo sin hacer nada. Y ahí es donde me gustaría saber por qué. ¿Por qué unos tenemos que trabajar para que otros tengan que recibir? ¿A dónde nos estamos yendo? Interesante tu cuestionamiento, pero quiero regresar un poquito. La política en nuestro país no es de ahorita. La política sigue siendo la misma. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a cualquier sexenio
y vamos a ver que ha habido en todos, ¿sí?, apoyos asistenciales. Compra de votos, diríamos, de esa manera. Le das algo al público, al ciudadano, para tener fe y esperanza. Y tenerlo guardado para la época electoral en la bolsa. No es la culpa del indio, sino el que lo hace, compadre. Hay muchos dichos que nos caen como anillo al dedo. A pesar, don Jesús, de tener otros datos, usted también tiene otros importantes, don Jesús. Adelante. Regresamos después de un breve corte. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar tu visión tradicional de tu marca, organización, empresa y negocio, o bien persona, hacia una innovación basada en el Internet y tecnología. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar la forma tradicional de gestionar tus emociones a través de la innovación y el Internet con tips, entrevistas y opiniones nuestras y de nuestros invitados. Quédate con nosotros en Enfoque Digital, donde aprenderás mucho de tecnología e Internet con sentido humano. Tenemos esto y mucho más que ofrecerte para tu desarrollo personal. Todo esto en Enfoque Digital. Bien, continuamos. Pues, estimada audiencia, han estado escuchando aquí lo que se comenta en esta partida de póker de ases. Decía licenciado Juan Carlos Alcántara, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo se gana una elección? Comentaba Paco Laiseca, Basurto. Y toda la ciudadanía se hace la misma pregunta. Y los partidos políticos dicen que hoy va a haber apertura ciudadana. Algo está pasando y algo está pasando mal. Y en esto, en el actuar, en el desempeño de los partidos políticos, siempre hemos creído de manera personal que el arrodillamiento de este país es gracias a muchos candidatos que nos han vendido como que son lo mejor de lo mejor, y con mentiras que también se ha hablado aquí, llegan al poder después de haberse formado 20 años, 25 en el escalafón partidario para poder llegar. No digo que sea una regla general, pero hay excepciones, o no sé si sea la regla general, que en esos 20, 25 años en el escalafón partidario aprendieron todo lo malo, es decir, a mentir sabiendo que no se puede cumplir algo, a los moches, a la dádiva. Y bueno, si viera que nos tiempo atrás a ver qué nos pasa, algo nos está pasando. Y estimada audiencia, ustedes dirán si no es necesario que venga ya un cambio, una regeneración, una restauración del país. En el 1970, con el recién fallecido presidente Luis Echeverría Álvarez, el país tenía 31 millones de pobres. 2022... ¿Para qué hablamos de los demás? Mejor vámonos de inicio y final o actual. Hoy somos 120 millones de habitantes, 126, con 55, cuando no, 60 millones de pobres. Entonces, los programas sociales, preguntaríamos, ¿han funcionado o no han funcionado? No han funcionado. Pero siempre nos llega la nueva versión del programa social, siempre pues se convence de que es necesario ayudar, pero cuando no estamos acostumbrados, estimada audiencia,
a la evaluación, es lo que nos ha pasado, nos ha venido pasando. Todo lo que no se mide, miren, no se evalúa. Lo que no se evalúa, se degrada. Y lo que se degrada, termina por no servir. Entonces hoy el sistema político está abajo de las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Ya no basta el amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo, el poner a gente incapaz, que no tiene las habilidades necesarias para un puesto. Y ahí están, y lo más grave, aceptan el puesto sin pena alguna, a sabiendas de que no van a poder y no saben del encargo nada. Y usan o abusan de que el overol lo traen puesto varias gentes que ya están ahí. Pero como yo llego con la designación, entonces yo coordino, yo dirijo. Y ustedes hagan tal cosa o hagan otra, lo que sea. Y no, el servidor público no pasa más, más que de ser pues un simple títere, un pelele en manos de los asesores, y si encima de eso se topan con un asesor que tampoco tiene la experiencia, pues entonces el país paga los platos rotos como hoy lo está pagando, ¿verdad? Es difícil, pero, o es duro decir eso, pero es la verdad. Hoy en día, ¿qué requiere el país? Porque se avecina un cambio. ¿Qué requiere el país? ¿Más ideología política? ¿Más política, más acuerdos? ¿O el justo medio? Parte que sea o que venga el emprendedurismo, donde se genera el empleo. La parte que quiera en ideología, que todo partido lo trae. ¿Pero qué requiere el país? Habrá que pensarlo. Y aquellos que no han dado el ancho, que lo veamos la sociedad. ¿Cómo se gana un macroproceso de una elección popular? En el ánimo de la gente prevalece que se gana con dinero. Eso es como se gana una elección. Ya después se dicen muchas cosas, que el binomio partido-candidato dice mucho, pero a veces hemos visto en muchos lugares que llega el partido y aunque el candidato no responda, de todas maneras gana. Luego vemos audios, videos, donde cómo se negocian dineros mal habidos para financiamiento de campañas. Y ve la gente cómo esas personas son totalmente libres de caminar sin pena alguna, confundiéndose con la sociedad, cuando que a cualquier gente bien nacida, el que se le acuse de ser un ladrón o que se le acuse de ser alguien que no supo responder a las expectativas, da vergüenza, o al menos así se educó a la generación anterior a esta, de que si tú no dabas el ancho era penoso que te retiraran de un lugar, tienes que responder, ¿verdad? Tienes que responder. Y hoy de verdad, finalmente, para que alguien más opine o toquemos otro tema, hoy somos un verdadero mundo al revés en este país. Miren, ¿de qué sirvieron que aquí, sí, aquí en Querétaro, capital, estuvieron los constitucionalistas y nació, es la cuna de la Constitución, Querétaro? Y entre otros artículos está uno con dedicatoria especial a los servidores públicos. ¿Cómo debe ser un servidor público o cómo debe de actuar? Con eficacia, con eficiencia. Pareciera que se dice, hay que actuar con ineficacia y con ineficiencia. Con legalidad, con honestidad, no hombre, con ilegalidad, con deshonestidad, con transparencia, no hombre, vámonos al oscurito. Con la rendición de cuentas, no rendición de cuentas. Y hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que vio la luz en el 2008, 9, 10, 22, 12 años, más de una década. Pero no se ve la eficacia y la eficiencia
en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué hacer entonces? Los partidos políticos han hecho declaraciones recientes de que va a haber una apertura ciudadana hacia los partidos. ¿Creen que de verdad habrá todo eso? En las próximas elecciones del 2023, por ejemplo, donde va a haber gubernaturas en juego, ¿de verdad se pensará que no va a jugar un papel importante el dinero? ¿Que va a prevalecer las propuestas? ¿Va a prevalecer el candidato como líder del proyecto que habrá de poner los mejores esfuerzos para poder responder a las necesidades de la gente, sobre todo en materia de trabajo, que debiera ser el centro de vida social? Hoy el salario mínimo, ¿cuánto es? 172 pesos aproximadamente, está hecho talco por la inflación, por el aumento sostenido y generalizado de los precios y lo que se avecina. Entonces, preparémonos. Y otra vez entra la mujer mexicana a administrar los recursos de la familia mexicana para poder salir adelante. No se puede seguir más ya. Hoy hay problemas de sequías en el país. Se habla del 70%, 67% con sequías. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y si focalizamos aquí, la presa Constitución de 1917, lo dijo un investigador del Tecnológico de San Juan, se encuentra el 50%, cuando no 55%, es de sedimento, es de lodo, está asolvada la presa. Y vemos cómo está disminuyendo también su caudal. Y en Valle de Bravo, que es fuente de alimentadora de entrada a la Ciudad de México, a la gran megalópolis, ahí se ve como metro y medio más, al menos Valle de Bravo, se ve en las presas cómo está abajo el agua. Y pareciera que lo que hablábamos, lo que decía usted, licenciado Juan Carlos Alcántara, ¿qué está pasando? Y pareciera que no está pasando nada, que el agua está emproblemada en Monterrey y que algunas empresas están consumiendo, y parecía que no pasa nada, como para de manera preventiva actuar aquí en nuestro estado. ¿Cuáles son las medidas preventivas en esa materia, en ese rubro, para evitar ese tipo de circunstancias y que una zona como la Regia, ni tan regia, porque no supieron prevenir esto que se les avecinaba y que les tronó, como dicen, el cohete en la mano? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Las propuestas? ¿Cómo gana un candidato? ¿Con propuestas? ¿Con dinero? No. ¿Con dinero? Creo que la respuesta es sí. Y creo que, estimada audiencia, todos estarán de acuerdo. Se gana con dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Y ese dinero cómo se consigue? Ignoramos ni queremos rascarle, porque podemos encontrar cosas que nos podrían sorprender. Recordemos que se ha hablado de muchos políticos que han recibido dinero de dudosa procedencia. Pero a lo mejor no toquemos ese tema porque hasta en riesgo podemos estar. Yo nada más me voy a enfocar a esto. Hoy todos los partidos hablan de democracia. Hablan de incorporar a candidatos o figuras ciudadanas a sus partidos como candidatos. Claro. ¿Sí? Eso nos dijo el presidente actual del PRD en el estado de Querétaro, un jovencito, arquitecto de su propio destino, Diego Urías. Eso nos lo comentó en una entrevista que tuvimos especial Líderes de Opinión. También entrevistamos ayer lunes a un buen amigo de Acción Nacional, diputado federal, a donde platicamos de Marco Cortés, que él también está buscando abrir su partido para estas candidaturas ciudadanas. César Cadena, también entrevistado con nosotros, Líderes de Opinión, habla de la misma figura. Entonces, esto significa algo muy claro. Los partidos ya no son creíbles con sus candidatos que siempre saca. O tendrá que buscar a un ciudadano renovado, limpio, bueno, que no tenga cola que le pise. Y accesible, sí, a su pensamiento. Y accesible a su pensamiento y poder ser manipulado a su conveniencia. Efectivamente. ¿O no, Juan Carlos? Entonces, Carlos, lo que quieres decir es que lo que sale sobrando son los partidos políticos. Efectivamente, salen sobrando. Ya ahorita cuando vimos que no han sido efectivos en la política para sacar del hoyo
a nuestro país. Hay quienes lo metieron y, como diría aquel dicho, sacaremos ese güey de la barranca. Está difícil, está difícil. Sí, porque efectivamente preguntó hace un momento Jesús, ¿qué se necesita? Se necesita continuidad, se necesita que un gobierno entrante continúe lo que estaba haciendo el saliente, para que los proyectos se realicen, se terminen, funcionen. Si entra un gobierno y tira todo al cesto de la basura y empieza de cero, y luego entra otro y tiró todo al cesto, nunca se hace nada. Todo el dinero se queda en el camino. Paco, entonces, es que todos llegan, Paco, perdón que te interrumpa. Yo creo que todos entran con buenas intenciones, pero eso son buenas intenciones. Pero para ellos, no para la ciudadanía. Ellos tienen buenas intenciones de hacerse ricos en un periodo de la noche, sí, a la mañana. Vamos a un corte y seguimos con esta charla en Pócar de Ases. Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Regresamos a Pócar de Ases y, como lo estaba comentando, necesitamos que nuestros gobiernos tengan continuidad. Algo también que se me hace súper importante, y ahorita escucharé la opinión de mis compañeros. Necesitamos que los gobiernos lleguen sin compromisos, que los gobiernos contraten a personas capaces y no a compromisos adquiridos. No sé qué opinen. Juan Carlos. Bueno, a mí me gustaría hacer dos puntualizaciones muy importantes sobre lo que comentó don Jesús Moreno. La pobreza. Lamentablemente, por la experiencia, por la edad que tengo, hoy le puedo decir que los gobiernos federales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales han cumplido su objetivo. Y me puede decir qué ridículo te oyes. Alguien decía, es que necesitamos la continuidad del gobierno, necesitamos la continuidad del priismo, del Partido Revolucionario, para que promueva los ideales de la revolución. Necesitamos la continuidad del Partido de Acción Nacional, porque va empezando, es un partido pujante, trae ideas nuevas, frescas, ideas empresariales. Necesitamos a Morena para que sus ideas de socialización, de un gobierno más justo, sean ecuánimes y sean realidad en nuestro país. Sin embargo, algo bien importante que me dejó don Jesús, y por eso puedo decir que los gobiernos han cumplido su objetivo, está de ese periodo del 70 a esta fecha. Cada gobierno incrementó el número de pobres. Cada gobierno fue haciendo más pobres. Fue otorgándoles mayor número de subsidios, aportaciones, apoyos, como ustedes le quieran llamar. Es decir, vino a cautivar el voto corporativo, el voto gubernamental. Y luego, si eso le agregamos, que tenemos desde hace años presidentes de la República que nos ilustran sabiamente cuántos kilos de tortilla se pueden comprar con el salario mínimo, pues ahí nos encuadra, ¿no? Tú confórmate con 20 kilos a la semana de kilo de tortillas, y con eso tienes para vivir, trabajador. Es decir, la pobreza y el gobierno van unidos, y cada gobierno, cada presidente fue creando más pobres. Y ustedes le pueden poner el nombre del programa que quieran, con Fox, con Calderón, con Carlos Salinas de Gortari. Lo que me queda claro es que lamentablemente lo que se criticaba de los 70s y los 80s, lo estamos volviendo a repetir de la mismísima manera. Por eso bien dicen los sociólogos y los psicólogos, ¿no? Cuando odias tanto a una persona y la mencionas tanto, cuídate, porque quiere decir que estás asimilando las mismas conductas, los mismos estereotipos de actuar de dicha persona. Ahora bien, yo considero que la posición de estos partidos políticos a los que hacen mención o mencionamos de la apertura
social a figuras sociales o figuras empresariales, figuras del barrio, tiene un lineamiento muy propicio. Y vuelvo a insistirles, aquí lo vimos con el Partido de Acción Nacional, cómo logró refrendar su triunfo. Fue capaz de acudir, ir por figuras, dirigentes de partidos políticos como el PRI, del Partido de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista y de otros que estaban formando, y aglutinarlos en una fuerza política electoral a favor del Partido Acción Nacional. Ahí está. Y tú lo sabes, o todos lo sabemos. Hoy hemos recibido llamadas de amigos del Guinda. Oigan, ¿por qué no hacen lo que sugirieron hace 6 años? ¿Por qué no reactivan? ¿Por qué no reactivan Proyecto SJR? ¿Por qué no lo reactivan? Pues porque hoy en día ni Andrés Manuel López Obrador ha cumplido, ni los diputados de Morena han cumplido y demás. Y algo bien importante que decía, ¿por qué no se tiene el valor y la capacidad de decir, bueno, no funciono como diputado, no funciono como senador, no funciono como director de Pemex porque soy agrónomo? Me voy, está muy lejos esto de mi capacidad. No, se siguen permaneciendo ahí. Y con esto voy a hacer algo muy claro. O sea, nunca en mi vida había visto una situación tan humillante, tan escabrosa, en una legislatura federal como la que vivimos hoy. No solamente por la descalificación en los insultos, sino por el escaso discurso, escasa promoción de iniciativas de ley de quienes tienen una mayoría. Es lamentable. Su discurso es un honor, pero no hay propuesta legislativa. Y esa parálisis legislativa, esa nula capacidad, nos está llevando a que hoy nos digan, pues sí, nosotros, este gobierno, llevó a sus representantes a asignar un tratado internacional. Me lleva a que mi representante político ante las naciones diga, ponme la de Chicoche, ¿no? Uy, qué miedo. Se queda uno pasmado. ¿Qué está pasando con mi política nacional? ¿Dónde tenemos que caer? ¿Qué debemos hacer? Y hoy creo yo que esa cuestión de Movimiento Ciudadano, fíjate que hay algo bien importante y curioso. Un partido que tiene capitales, que tiene 2 entidades y que le peleó a Laida Sansores fuerte, con escaso margen perdió, pero tiene una figura política joven, nueva, pero con apellido, que se perfila para ser el candidato, y vamos a llamarle así, hasta para arrodillar al PRI y al PRD, ir en coalición, porque lo puede hacer. ¿Estás hablando de Colosio? De Colosio. Lo que le falta es estructura, así como a Morena le falta estructura en los más de 2,400 municipios, le falta, es lo mismo que le falta a Movimiento Ciudadano, solamente que con un candidato de mucho peso, muy reconocido y que tiene fuerza y vigor. Por eso no lo veo mal, o sea, que Movimiento Ciudadano, como lo dijo en tu programa, tenga esa propuesta. Del PRI, pues es lo único que tiene que hacer. Ya no le queda otra. Aceptar que siempre se equivocó en la línea del dedazo, de la designación, y que hoy no tiene un mandamás que diga quién es el tapado y diga cuándo se tiene que destapar. De Morena, pues yo creo que perdió esa gran oportunidad, porque hoy acudir a decir estoy aquí es acudir a ser crucificado, sentenciado, porque bueno, el linaje y la pureza prevalecen, tengas o no tengas la capacidad,
Entonces, es muy difícil entrar en ese infiernillo, por llamarlo así. Entonces, la sociedad debe de voltear hacia sí misma a ver quiénes son las figuras políticas, liderazgos recientes, liderazgos viejos, que tienen ecuanimidad, que tienen presencia y que tienen exactamente un mensaje y la experiencia y capacidad, y no dejarnos ir, como algún día nos comentó, es que si yo voy por Morena, gano, aunque tenga nada más la secundaria, ¿no? ¿Estás hablando de Primitivo? Pues por algo se ha de llamar así, ¿no? Pero sí. Bueno, entonces esa es la cuestión. Tenemos que ver hacia nosotros mismos como sociedad quién puede dar resultados. Y el Partido Acción Nacional en su momento no se equivocó con un empresario allá por en el 90, local, vecino del centro de la ciudad, con un gran número de familiares, pero todos, yo me acuerdo porque vivíamos vecinos, a las 5 de la mañana ya los veías ellos cargando los botes de manteca y demás, para ir a las carnicerías y demás, pero de chamba, ¿no? Y lo hizo varias veces, con él, lo hizo con algunas otras personas. El PRI, lamentablemente, pues siempre fue la designación, tan es así que diría alguien, hay reseñas ilustrativas donde alguien que iba en un crucero celebrando sus bodas, 25 años de casados o 30, le tuvieron que hablar por teléfono para decirle, oye, tú vas a ser el candidato, se tuvo que bajar para venir a tomar protesta, ¿no? O sea, son muchas cosas que están aquí en revuelo, diría alguien. Pues así es esto, en Pócar de Haces, vamos a otro corte y regresamos. No se vayan. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Bueno, regresamos a Pócar de Haces. Juan Carlos, nos hiciste una reseña muy importante de partidos y perfiles políticos, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que Acción Nacional ganó gracias por ir por liderazgos. Aparte, se te olvida que también ganó gracias a que Morena nunca pudo hacer lo más importante, trabajar en equipo. Lo que hicieron fue registrar, ¿lo recuerdas?, más de 20 y tantos candidatos en San Juan del Río y después sacarse de la manga una carta. Esta, que ni siquiera estaba registrada. ¿Sí? O sea, jugaron a perder Morena en San Juan del Río y en muchos municipios. A eso jugaron. ¿Te refieres a los 18 municipios del estado de Querétaro? Efectivamente. Nada más pudieron mantener uno. Ganaron uno. Mantener uno, porque la figura de la maestra en Arroyo Seco era tan importante que hubiera ella subido con cualquier color, hubiera ganado. ¿Sí? De extracción perredista y decide ir con Morena. Ella hubiera ganado. Recordemos cuando fue regidora, lo primero que hizo con sus centavitos, sus pagos, donarlos a las escuelas para rehabilitarlas. Íntegro. Un ejemplo de trabajo, de ayuda y de convicción, de deseo de que su municipio saliera adelante. Así es el diputado local de San Juan, ¿no? Y su esposa regidora, ¿no? ¿De quién estás hablando? Morena, ¿Da nombres? Son esposos. Ah, bueno, tú te refieres a los que manejaron el apellido Sinesio, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Sí, ¿no? Ahí te contradigo porque
Pues yo no he visto grande, gran apoyo hacia San Juan del Río o hacia el Estado. Nada más he visto que levantan la mano según el interés que los lleve, ¿no? Claro. Pero hablando de Morena, que ahorita estamos a punto, creo que es domingo 31, de sacar los consejeros a donde se registraron 2,000. Fíjate, una lista de 2,000 aspirantes o suspirantes para ser consejero, y la mayoría con la intención de buscar la dirigencia. Fíjate, ¿eh? Entonces, pues estamos hablando que la dirigencia es bien pagada. Y digo bien pagada porque hoy reciben un salario todos los de Morena en el estado de Querétaro, los que están en la cuestión de la dirigencia, ¿sí? Reciben un buen salario. No lo van a dejar y se están peleando, bueno, por eso. 2,000. Y ya hay ahorita pleito otra vez porque suben unas listas, no sé si estuviste enterado. Después desaparecieron, bajaron, se fue el sistema. Qué casualidad. Siempre cuando suben algo y se va el sistema es porque alguien lo está moviendo. Es que el metro, ¿no?, está en Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Esa persona que conoce bien cómo se baja el sistema y que no puede viajar a Estados Unidos porque seguramente allá tendría que rendir cuentas. Allá no se cae el sistema. Ahí lo ajusticia, ¿no? Juan Carlos, bueno, en mi caso, te agradezco mucho que hayas estado en esta partida de póker de Aces. Eres un buen analista. Muy agradable. Te felicitamos sobre tu programa que tienes muy atinado. Y en lo personal, yo sí le dejo los micrófonos a nuestros compañeros, San Jesús, aquí a Paco, para que vayamos cerrando. Claro que sí. Pues bueno, creo yo, Carlos, Jesús, Juan Carlos, que necesitamos que dejen de pasar muchas cosas en nuestro país, y una de ellas es que dejemos de ir solos. Y este mensaje queda para todos, para los votantes, para los partidos, para los candidatos. Dejemos de pensar solo en uno, porque el que recibe la despensa la recibe pensando solo en él mismo. No piensa en el país, no piensa qué va a pasar después, solo piensa en él mismo. Y lo mismo pasa con el que vota, y lo mismo pasa con los partidos. Todos tienen solamente un pensamiento, que es el pensamiento propio. Y si no cambiamos ese pensamiento los mexicanos, vamos a seguir como estamos. Por ahí hay un dicho, no recuerdo el autor, que dice que si no nos acordamos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y quienes conocen la historia la repiten, ¿verdad, don Jesús? Pues sí. Pero sí, para mal, no para bien. Sí, Carlito, ya se han aplicado mucho en ello, ¿no? Digo, se han aplicado porque a nosotros que nos esculquen, ¿eh? Entonces, pues no falta mucho para que esperemos que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Pero lo dudamos. No sé si ahorita esta generación sería capaz como de decir no más al acarreo, no más a la compra del voto, y que venga la gente que de verdad tenga propuestas para la localidad, para la entidad federativa que sea, ¿verdad? Que sentimos que los hay, ¿verdad? En el sector empresarial, en las cámaras de profesionistas, en las instituciones de educación superior, en muchas áreas hay gente que haría muchísimo con las propuestas, superarían y sobre todo no mentirían como se miente hoy impunemente a la gente a sabiendas de que no se le va a cumplir. No nos explicamos cómo esas personas pueden dormir realmente tranquilamente sabiendo que a alguien que se acerca a pedir una ayuda le dicen que sí y lo van alargando. Esa práctica, o no contesto el teléfono, o esa serie de cosas que de verdad han dañado, han corroído a nuestra nación. Pues estaremos pendientes y sí, agradecemos, ¿no?, a la casa, a Enfoque Coyot, aquí a Paco Laiseca, ¿verdad? A ti, Carlitos Mondragón, también, porque con todas las opiniones que aquí escuchamos, que se vierten y que no hubo un script antes para que cada quien opinara. Y a usted, licenciado Juan Carlos Alcántara, por su tiempo de habernos acompañado, porque usted tiene siempre esas circunstancias de análisis y dice las cosas como deben de ser, como la ciudadanía las piensa, y porque también de una manera u otra
en muchos años, pero usted vivió esa parte porque usted fue regidor, conoce parte de del sistema y ha estado inmerso en la política bien focalizada aquí, sanjuanense. Usted ha estado aquí. Muchas gracias y esperamos en alguna futura ocasión vernos, porque lo que se avecina no es cosa menor. Entidades federativas en juego, y en el 24, senadurías, diputaciones federales y las presidenciales. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Alcántara, y gracias a todos. Pues así es esto. Por favor, comenten qué les pareció esta partida de Pócar de Ases. Si tienen algún tema que sea de su interés para el próximo programa, no duden en comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de Enfoque Coyotl. Muchas gracias. Esto fue Pócar de Ases. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.